Ya se puede tramitar la tarjeta Supercard en más de 60 puntos comerciales de todo el país con mínimos requisitos. La justicia apunta a la empresa Litoral Gas como responsable de la explosión que dejó un saldo de 10 muertos y 11 desaparecidos. En tanto, los rescatistas trabajan contra reloj ante la presunción de que pueda haber sobrevivientes entre los escombros. Mañeto se fue abucheado e insultado por la gente tras una audiencia de conciliación con Víctor Hugo Morales. Aerolíneas Argentinas apunta a cerrar el año 2013 con más de 8 millones de pasajeros transportados. Inspectores fiscales retuvieron un automóvil de alta gama que registraba una deuda de 34 mil pesos en impuesto automotor. Ahora los peritos dicen que la joven murió estrangulada luego de un ataque de índole sexual. La Defensoría del Pueblo bonaerense rechazó los aumentos que pretende la telefonía móvil por el pésimo servicio que prestan. Metegol será la película que abrirá la 61ª edición del Festival de Cine de San Sebastián. El supercampeón Vélez recibirá a Arsenal en el cierre de una nueva jornada de la segunda fecha del torneo inicial.